Hola amigos, hoy estoy aquí otra vez para hablaros de los libros. De los libros, esos amigos que nunca nos van a abandonar. Que todo el mundo seguro que ha leído un libro. O si no un libro, parte de un libro. O si no algún artículo. Fijaros que ahora con internet el libro sigue estando ahí, aunque sea en formato digital, en audiolibro. Nos podemos meter en muchas páginas y leer el libro entero o parte del libro. Los niños desde pequeñitos se les recomiendan libros para leer. ¿Por qué? Porque en los libros está todo. Todo el saber universal está en los libros. Porque alguien ha escrito algo antiguamente y lo ha dejado ahí para que aprendamos. Ahora sigue estando lo mismo. Ahora sigue habiendo libros de todo tipo. Yo desde aquí lo único que intento decir a todo el mundo es que lea. Que lea, pero cualquier tipo de libro, no solo de una determinada cosa. Porque hay veces que hay que comparar y aunque no nos guste una cosa, hay que leer ese tema para luego decir, pues mira, esto estoy de acuerdo, no, si solo lees una cosa, no puedes opinar sobre las demás. Y es lo que pasa en algunas partes del mundo, que solo se lee un tipo de literatura que te imponen y no puedes comparar. Entonces, desde aquí os digo que leáis de todo, amigos. Leáis todo tipo de libros si podéis. Que es que en algunos países ni siquiera les dejan, lo tienen prohibido, solo leen un tipo de libros y entonces no pueden, digamos, comparar lo que dice un autor, lo que dice otro. Y eso es lo peor que hay, no poder comparar. A lo mejor yo leo algo y no estoy de acuerdo, pero ya sé que ese señor ha escrito algo de algún tipo de tema que es verdad, pero que yo, bueno, pues pueda estar o no en desacuerdo con él. Y recordar, amigos, que leer un libro o un artículo siempre aprenderemos algo. Siempre, de cualquier libro, por muy malo que sea. No hace falta que lo leamos entero porque está de moda que salga un libro y que todo el mundo lo tenga que leer porque se ha vendido mucho. Hay veces que es mejor buscar lo que te guste a ti en librerías pequeñas, en sitios, y leer lo que a ti te pueda gustar, no lo que los demás nos impongan. Porque también eso es cierto que las editoriales y muchas librerías grandes lo que hacen es poner los libros para que todo el mundo compre ese libro porque como se ha vendido mucho y no significa que sea mejor o peor. Lo puedes leer también para opinar, pero yo creo que hay que leer cosas que nos gusten, buscar en librerías pequeñitas, leer la parte de atrás y leer para aprender, amigos, recordar, para aprender, que se aprende mucho. Venga, que me enrollo como siempre. Mañana puede ser un gran día. Hasta luego, amigos.